2 meses o 3 meses porque jugaba pool, me iba a jugar pool en Chirihuelo, cerca de Pero Juan, jugábamos bien cuando éramos jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Y con mis primos, y la gente nos traían queso, carne, mandioca, y con eso sobrevivimos, y pasamos los 3 meses. Fuimos a cobrar y me acuerdo yo cobré con los 3 meses 260 mil guaraníes. Y el primo que por ahí nomás también cobró. Y aguantamos, que son 10 familias, vive dentro del área. Y ellos viven prácticamente, anteriormente vivían de la artesanía. Y también tiene pequeñas plantaciones de mandioca, porotos y algunos animales domésticos, ¿verdad? Sí. Y anteriormente nosotros recibíamos gente por agua. Venía un barco que se llamaba el Macuco Safari, venía de la catarata. Híjole. Y ellos traían hasta 30, 40 personas en un barco. También recibíamos otro barco que era el catamarán, pero ese era que venía de Puerto Iguazú, Argentina. Y